Cuando Javier Oñate habla, todos hacen silencio. Rafael, si por cosas del destino se sufren accidentes, usted hablaba de la situación de su hermano, a usted le dijeran que no va a tener más voz, ¿usted qué haría? Ah, no, pues si no va a tener más voz, imagínate, yo no creo. ¿Tiene temores? ¿Miedos? Yo no sé, yo... Vivió la muerte muy cercana con su hermano. Sí, vivió el drama de Carlos Castillo Monterroso. Sí, sí, eso es... Me imagino que eso impacta. Eso impacta muchísimo. Y marca. Y marca mucho, sí. Yo nunca había... No sabía realmente lo que era eso así tan de cerca cuando falleció mi hermano. O sea, a veces uno... Cuando sucede en caso de esto, uno como que entiende más lo que vale la vida, lo que es la vida en realidad. Uno toma más conciencia de las cosas, porque realmente eso es así. A veces las personas, nadie piensa que se va a morir. Claro, pero entonces, se da. Pero esa es la realidad de la vida. Y cuando uno tiene esta experiencia, uno toma más conciencia de todas las cosas. Por eso yo creo que el don que Dios me dio, que es mi voz, me lo ha dado todo, ¿no? Eso es para mí, es todo. Lo que yo tengo, lo que yo significo, lo que yo soy. Y lo que le falta. Y lo que me falta. Se lo debo a mi voz y a Dios, que fue en que me dio este don. A mis padres, pues, realmente ellos han sido las personas que me trajeron al mundo y que me han apoyado. Yo creo que nunca me va a faltar mi voz. Yo creo que... ¿Y cómo la cuida? ¿No? Cuando uno quiere una cosa, la cuida mucho. No, yo la cuido muchísimo. Yo creo que más cuido es mi voz y mi salud. Yo permanentemente voy a andar al médico. A veces no tengo nada y voy y él me mira. A chequeos para... Porque es que nosotros cantamos todos los fines de semana. 3, 4 bailes. Y eso es un trabajo muy fuerte. El médico a veces me dice que ¿por qué trabajo tanto? Y yo, porque es que de nosotros depende mucha gente y nosotros no podemos pararnos. Quizás Israel no solo y yo, son sus familias, la gente. No es mi familia, sino todos los integrantes. Somos 14, son 18 familias que dependen del binomio de oro. Yo me puedo dar el lujo de quedarme un fin de semana o dos, un mes sin cantar, pero la gente que trabaja con nosotros no. Entonces tenemos que seguir trabajando para sustentar todas esas familias, ¿no? Hay que cuidar esas cuerditas. Mucho. Son tantas las preguntas que surgen. Una pregunta que justo hace 12 meses le hacía a Israel Romero. Es de verdad impresionante el colegaje, el compañerismo, no solo con su socio, con Israel, sino con el Joey, con Juan Piña, y se ve con Checo Acosta, es decir, hasta el punto de que los unos a los otros, no ellos, sino a sus hijas, a sus hijos, los mencionan en los discos. Ustedes que podrían estar de codito como la competencia, que no lo sienten así. No, nosotros somos, fíjate que eso lo determina el público, porque nosotros somos muy buenos amigos y nos tratamos como amigos que somos realmente. La competencia no, eso está a un lado, porque realmente con Juan Piña, que es mi compadre, con Joe Arroyo, eso con significa el Checo, que hay contrato para todos. Con Israel, sí, ¿no? Y cuando hay una fiesta, todos tenemos que tocar. ¿Sí? Sí. Cuando hay un cumpleaños, todos tenemos que tocar. Y además... Pero es que además comparten ratos sociales y familiares. Sí, sí. Nosotros hacemos muchas reuniones. ¿Quién es el que más visita? Todos nos visitamos, pero el que visita más tarde es Joe. ¿A qué hora llega? Joe llega siempre tarde. Llega a medianoche, cuando tú vas a coger sueño, llega Joe. Es que acaso el músico tiene que cambiar su ritmo de vida. ¿Usted? Sí. Me digo que usted dormirá hasta las ¿qué, 11, 12 del día? Hasta las 11, 10, 11. Y Joe duerme hasta las 6 de la tarde y se levanta como a las 7. Entonces va a visitarnos como a las 11. Bueno, y ustedes, en su caso, no es compositor, pero me imagino que cuando Israel está preparando un tema, se lo va mostrando a medida que se va haciendo. Sí, porque ya uno dentro de esto, tú no puedes ser compositor, pero adquieres un conocimiento, te lo da la experiencia de las canciones, de las melodías que pueden llegar, que pueden gustar y, en ese y que mismo, tienen mucho mensaje. Claro, ¿no? En ese mismo orden de ideas, con lo que usted me acaba de contar, de pronto usted se atreve a Israel a decirle, mira esta frase de aquí. Sí, claro, ¿sí? Claro. A veces, no solamente a Israel, sino a muchos compositores. ¿A quiénes? Hay muchos compositores que nosotros le hacemos cambiar frases, que le hacemos cambiar partes. ¿A Joe? Bueno, Joe cuando hace sus discos, tú sabes que Joe es un tipo de música que él mismo prepara, ¿no? Y él nos dice, antes de grabar, voy a grabar un disco que va a impactar, que este disco está peligroso, nos comenta. Y cuando termina el disco, por ejemplo, el disco que no ha salido. ¿Ya lo tiene usted? Yo lo escuché, yo lo tengo yo y le auguro mucho éxito a La Guerra de los Callados. Hay muchas canciones muy buenísimas ahí y que
O sea, ni siquiera está sonando comercialmente y usted ya lo conoce. Sí, yo oí todo el hombre. Ay, dijo que le pide regalo al niño Dios también para Navidad. Yo no sé, él como que tuvo problemas con... ¿Con el niño Dios en la infancia? No, con la casa disquera que... Ah, ya. Con la casa disquera que no. Ah, claro, por ahí había un inconveniente. Y que le atrasaron el disco y que este disco debió salir en Navidad. Entonces, todas esas cosas, Juan Piña graba su LP y me lleva el cassette. Y yo le... Por ejemplo, yo Juan Piña... Me llevó el cassette y yo escuché el disco de Juan Piña en Medellín y le dije, compadre, los discos que van a pegar son este. Los tres que están sonando, La Tumbacate, Alicia y ¿cuál es la otra? Bueno, las tres canciones. Los tres que están y que son los con los que van a hacer el carnaval ustedes. Él va a ganar. Yo le dije, con esos tres temas usted tiene Congo asegurado, yo mi compadre. Ay, ojalá por Juan Piña. Entonces, son las canciones que suenan en estos momentos en todas partes, o sea, y le dije, y así pasa con Joel, yo le dije ya las canciones, y entonces nosotros intercambiamos eso, ¿no? Somos unos amigos y yo creo que el concepto de Juan Piña o de Joe Arroyo, cuando uno le muestra un trabajo, es muy valedero, ¿no? Cuando... Claro. Entonces... Son profesionales ya y se comparten sus experiencias. Sí, mire, sí. Cuando mucha gente, seguidores de Página Social, supieron que iba a estar Rafael Orozco aquí invitado, me dijeron, pregúntale, Mabel, esto, que cómo sea. Es lo de los saludos y lo de los mensajes. Ah. La gente quiere yo, que usted le diga. Yo te voy a hacer una aclaración, para que la gente sepa. Yo saludo, los saludos más que todos... ¿Cuándo los escogen? Son las personas... ¿A las que hay que agradecerle? Sí, que son a personas que son amigos nuestros, personas que son seguidores del grupo. Más que todo son personas muy humildes, que les gusta mucho nuestra música, que siguen el Binomio Oro. Amigos que le agradecemos, que viven en Miami, nos hacen unas atenciones y ellos le piden a uno que quieren escucharse un disco, un saludo. Imagínate. Porque entonces nosotros saludamos a esas personas. La gente piensa que es que le pagan a uno. Hagan cola porque vieron que no cuesta nada. Porque creen que es que le pagan a uno. Si a nosotros nos pagaran por saludos, ¿dónde echáramos la plata entonces? Porque, pero eso nosotros nunca saludamos por... Eso es gratis y hay que ganarse el afecto y el cariño y el aprecio del binomio. ¿Quiere que vayamos a comerciales y ya regresamos, por ejemplo, para que nos cuente? Eso del binomio, más que nombre, tiene mucho de sigla, a ver, lo de oro. Ya volvemos, sí. Después de comerciales usted nos cuenta.